¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Pues como habréis visto en el título, os traigo el avance de las novedades de Mercadona. Os voy a enseñar los vestidos que tengo por aquí, que le he cogido a mis nenas. Ay, me he dejado los calcetinitos. Ay, ahora salgo a por ellos. En fin, perdonadme la carita. Ahora os voy a contar cómo he quedado con las muelas, cómo he quedado con lo de la prueba de la colonoscopia. Todo lo voy a contar en este videito, lo que pueda, porque tengo a la chica que he tenido que avisarla que venga un momento, aunque sea pagándole, porque es que no podía ser que tenía que ir a preguntar las cosillas del avance, tenía que... Y con Roberto no he podido salir. Ahora os contaré salir como Dios manda, hacer recaos ni hacer nada, porque el nene está malito aún y está muy madrosístico, como yo digo, y para llevarlo, pues no veas, para llevarlo a la calle. En fin, os dejo con el vídeo y dentro vídeo. Vamos a empezar, os adelanto que de la perfumería solo hay dos cositas solamente, ¿vale? Pero bueno, os voy a informar. Pero bueno, quería hablar un poquito, quería estar por aquí un poquito con vosotros y vosotras. Ya os digo que tengo el tema muy mal por fuera. De hecho, he visto a dos chicas que me veis en vídeos, ahora mismo el nombre, matarme si queréis, no me acuerdo, que son de donde yo vivo y me han dicho: Estrella, ¿cómo estás? Tal y cual. Y me han visto cómo venía, que el Mercadona este a mí precisamente cerca no me pilla, con Roberto al brazo, ida y vuelta, que fijaros que aún tengo el brazo rojo de traer al nene al brazo. Y la chica me llevaba al carro con los tres, y yo con Roberto al brazo y de vuelta. Y me duele bastante la muela porque la extracción está... Mi muela del juicio era como un autobús de grande, también os lo digo, muy grande, muy grande. Y encima el chico sí estaba anestesiado y no notaba dolor, pero claro, la fuerza del tirar me hizo para adelante, para atrás, para un lado, para el otro, para adelante, para atrás. Y un estirón hasta que me la consiguió sacar, que me dolió bastante cuando se me despertó. Y luego yo creo que me va a estar doliendo una semanita la extracción. Ya me veis la cara. Llevo desde las 2:30 de la mañana en el sofá con Roberto, malito. Pero me he dicho: Estrella, ves y pregunta el avance, ves y entérate de las cosillas investigadorísticamente, porque siempre les intentas informar a la... ¡El móvil no, Rubén! ¡No te puedo dar el móvil, cariño! ¡Que le echa babillas! ¡Y tiene caca! Bueno, caca no, pero de toquetearlo con las manos, el móvil no. Te da cositas. Bueno, voy a enseñar los vestidos de mis mujeronas, que por fin se los he comprado, me he decidido. Deciros que me han salido un poco más económicos porque el precio eran 70 pavos. Entonces, menos mal que ahora con las rebajas me han salido un poquito más económicos. Les he cogido dos calcetinillos de estos, que a lo mejor cojo otros dos, porque están muy bien. De estos de vestir, para los zapatitos negros que visteis en el vídeo, dos calcetinillos, ¿veis? Pero los vestidos yo los quería iguales, pero como mi hija, sabéis que una es un poquito más rellenita y la otra un poquito más delgadita, pues no habían dos iguales. Este es el de Dayana. Esto es para ir a dar una vuelta o a tomar algo el sábado o domingo, ¿veis? Es monísimo el vestidito, ¿qué os parece? Este, y este es el de Ariana, que este es el que me enamoró a mí en el... ¡Qué bonitos son! ¿Qué me decís? Este es el de Dayana. Son de muy, muy buena calidad, son muy bonitos los vestidos. Ahora vamos a arreglar un poquito el rostro con vosotros y vosotras, os cuento lo de la prueba y demás. Os quiero empezar a grabar mañana, que ya no trabaja Roberto, un vlog. A ver, que os tengo que enseñar unas cosillas y pues nada, estar por aquí, por lo menos grabaros algo, porque luego entre semanas sabéis cómo lo tengo de mal con todos los nenes aquí. Bueno, este vestido, yo lo vi en el escaparate, lleva como perfumes, es una preciosidad máxima, el forro que lleva, es que le sienta a mi hija, le sienta este vestido. No sé, quería un vestido así de vestir, monísimo. Y por detrás tiene la espaldita destapadita con un botón, lo que pasa es que ahora la cremallera está desabrochada. No me digáis que este vestido no es bonito, esto le está a mi hija, precioso. Este me enamoró, el azul me gusta porque lo eligió Dayana, visto que no habían dos de los de Lunarcito con las botellas de perfume, que no sé si os habéis fijado, que son botellitas de perfume con colores, es que son bonito este vestido, ¿eh? Yo era el vestido de mis sueños de cuando yo era pequeña, ese vestido. Matarme si queréis, pero me encantó. ¿Qué más deciros, qué más contaros? No llevo ningún colgante, me voy a poner algo, porque me veo rara al cuello sin nada. Ay,
Voy a aprovechar que está la chica, ya os digo, pero claro, tampoco me quiero entretener mucho conforme está el nene. Y el nene es que está en un plan muy malo porque le das los jarabes y le das las cosillas del médico y le entra una tosecilla y a vomitar, se ha dicho, ¿sabéis? Jarabes y todo. Pues nada, este finito que es cómodo. Os voy a dar ya el avance. La que quiera se queda conmigo mientras me arreglo y la que no quiera que no se quede. Porque a lo mejor decís, jolín, Estrella, me lo dices al final del vídeo. Pero ya os digo que me ha costado Dios ayuda llegar hasta allá con el nene en brazos, pero bueno, mujerón power activado, se luchará y se hará pues lo que se tenga que hacer. Y mañana quiero grabaros algo también. Pues nada, va a llegar dos cositas por lo que me he enterado yo, ¿vale? Llega una mascarilla matizadora, de estas que suelen ser color, yo creo que será moradita. Yo he visto el botecito y era blanco, no tengo imagen, ¿vale? Pero es un botecito como blanco. Vale, 3,95, creo recordar, 3,95€, y llega a partir del día 11 de agosto, ¿vale? Estar atentos. ¡Ay, qué ojeras, Estrella! Me estoy viendo ahí en el visor, digo, ¡oh! Matarme si queréis, qué mala cara. Ahora me arreglaré un poquito. Y luego llega un esmalte, os va a salir por aquí una foto, porque tengo por aquí, me parece, no, lo tengo ya en el baño, es de... Sí, lo tengo ya en el armario del baño. El que salió de color moradito tan bonito, que era el color del año, que viene. Pues ese tan bonito, ay, era un nombre muy raro este esmalte, no sé, pero es en color beige. Un beige así muy bonito. Yo ya me lo cogeré cuando salga. Seguramente que el vídeo de la... Os compartiré la mascarilla y todo, imágenes y tal, pero yo seguramente no me la coja, porque si es para pelos rubios, matizadora, pues yo no la voy a coger. Es una mascarilla con tratamiento suavizante, hidratante y todo esto. Matizadora, 3,95, un tubito bastante grande. Un tubo de mascarilla normal, como si fuera un bote de gomina, pero blanquito, matizadora. Toma, ¿qué quieres? ¿Los calcetines de las nenas? Toma, Rubén. Pues eso, pero pues tenía ilusión de estar por aquí con vosotros y vosotras, mis estrellísticas, mis estrellísticos, compartiros con vuestra estrella. Bueno, crema, protector solar ya lo llevo antes de salir de casa, pero un poquito de bruma de Clarins, pero es que la muela me mata. Aunque me tome algo para el dolor y todo, me duele la muela. Y nada, de la colonoscopia que os tengo que contar. Voy a arreglarme un poquito por aquí con vosotros y vosotras, como os digo, porque le apetece a Estrella compartiros algo más. Y ya pues nada, mañana a ver si os grabo un pequeño vlog. Ah, que no os he enseñado, de verdad, pero no sé si lo haremos mejor en el vlog de mañana, ¿sabéis? Compartiros mañana lo de consumo que me cogí, porque es que ahora conforme tengo los ojos, que no he dormido casi, no me apetece. Igual esta noche descanso un poquito mejor y tengo más ganas de maquillarme, porque hoy no es el caso. Me cogí dos tintes de estos negros azulados. Me lo he cogido negro azulado porque cuando, me lo suelo poner negro sin azulado cuando es solo la raíz, pero sabéis que dos veces al año o así me gusta hacerme todo el pelo porque me sale así como rojizo y a mí me gusta que se vea más negro. Entonces eso, me he cogido de esta marca pues porque estuve en consumo, pero siempre me cojo el de Mercadona, el Palette, que es una marca económica, que es más económica y está bien, se queda el pelo bien. Luego le cogí a mis hijas esto, que son 5€ y pico. ¡Ah! Que lo tiras tú, Estrella, con el corrector puesto, que vaya secando. Que empape, como dice este que hace bocadillos, el corrector. Que empape. ¡Oh! ¡Qué dolor! Bueno, está muy chulo. Y mis hijas son súper amantes de las bombas de baño, ¿sabéis? Lleva la fresita de bomba, la piña y luego lleva la loción corporal de la marca IDC Institute. Y un body scrub, que es un exfoliante así sin body scrub de kiwi, ¿vale? Esto. Y luego la paletita, que me dicen que hay más en Primor, pero bueno, yo no consumo estaba esta y tampoco voy a ser una ansia viva. 2,90 y algo, no llega a 3€, muy bonita, pero yo y sombras, matarme si queréis, no me voy a hacer. La probaremos en el siguiente vlog. Es preciosa, le hará swatch y todo. Si tenéis un consum cerca, esta paletita la tenéis en consum, yo no la había visto, nueva. Así que mañana, si os grabo, me haré otro maquillaje más elaborado y me veréis probarla. Me voy a poner la BB Cream de Garnier, un poquito de rímel. Es que, chicas, ya os digo que la noche ha sido de amor y pasión con Roberto, hijo. Y no me apetece ponerme como una puerta, pero bueno, por lo menos por si me hago alguna fotillo para la miniatura del vídeo, un labial y un poquito de cream y un poquito de corrector lo necesita mi cara. Porque hoy tienes ansia por tener mala cara, Estrella. Pero es que la muela que me sacaron, yo cuando la vi, parecía un autobús. Yo sé que sí, que la sacan también por la seguridad social, me hubiera costado, no me hubiera costado dinero y tal. Pero es que la otra vez pues tuve que dar muchas patas, tuve que ir al especialista que me viera la boca, al dentista, y yo ahora lo tengo muy mal con los nenes sin cole, tengo que ir hasta allá, que no está cerca.
Luego molestar a Roberto un día que trabaja cuando me den cita para sacármela. Entonces digo, prefiero gastármelos. No sé si han sido 60 euros en sacármela o 50 y tantos. Creo que han sido 60. Que a lo mejor pegar tantas patas, ¿sabéis? Y si tengo que molestar también a mi madre que venga, irme con Rubén en un taxi también para sacármela, pues también me cuesta el taxi. Entonces, da igual. Porque con Rubén, yo si voy al hospital, yo es en taxi, no me voy en metro, ni autobuses, ni cosas de esas. Entonces, eso. A ver, Estrella. Ay, es que me tiene el brazo Roberto. Voy a ponerme un poquito de polvo de Clarín, nada, va a ser un look de andar por casa, ¿eh? Ya en el próximo vídeo haremos algo más elaborado, os enseñaré las cositas nuevas que os tengo por enseñar. Compartiremos un poquito y a ver si os tengo el vlog para el domingo o para el lunes. Ya tenía muchas ansias vivas por enseñaros los vestidos de las mujeronas, contaros sobre lo de la prueba, que de momento no tengo cita. Después de ir, que yo creía que me iban a dar cita, me han dicho que me tienen que llamar por teléfono, decirme lo que tengo que hacer antes de hacerme la prueba, que ya me habéis contado en comentarios, bronceador de Clarín, más o menos lo que tengo que hacer. Bronceador colorete. Ay, no para Rubén, de verdad. Y eso, lo que tengo que hacer, que creo que es tomarme unos sobres, o no estoy segura, antes de hacérmela. Ay, qué bonito queda el bronceador iluminador de Clarins, es una pasa. Es una pasa. Y ahora, esto va a ser, ¿eh? No voy a andarme con más tonterías porque me duelen los ojos, ya digo. Esta tarde cuando llegue Roberto me doy una ducha, que la chica ya lleva aquí bastante rato. Y nada, y eso, y ahora para hacer la comida y editar, pues a ver si me apaño yo o a ver, no sé lo que haré con mi vida, de verdad. Que Roberto es el más movido y cuando no va a la guardia, pues ya sabéis lo que hay. Se me junta todo, se me junta todo. Y encima es que ha cogido un catarro de despedida desde el viernes que no fue a la guardia, no levanta cabeza. Desde el viernes que acabó la guardia, que diga no levanta cabeza. Está pachuchillo el chiquillo. Y ya digo que lleva una marcha para tomar los jarabes, que no quiere, que no quiere. Meteoritos. Voy, no me paro a sacar hoy la brocha de los meteoritos, hijas. Che. No me paro hoy ni a sacar la brocha de los meteoritos. Me la pongo con la de Freyara. Porque hoy no está la cosa para andar con tonterías. Así que con la brocha de Freyara me pongo los meteoritos. Y de rímel, pues encontré el otro día, sí, lo encontraste, Estrella, tu rímel de Maybelline, lo encontraste y ¿dónde lo pusiste? Aquí. Aunque este me está gustando, ¿eh? La máscara vitaminada esta de Mercadona no está nada mal. Para un cepilladito al pelo, un poquito de colonia y a rodar. ¿Verdad, Estrella? Pues sí, ¿qué vas a hacer? Te estás poniendo rímel hasta en el carnet de identidad, mujerón. Porque tus ojos dicen, no me eches cosas que pesan mucho ya del sueño que tienes. Y si te echas rímel, pues encima más. Bueno, vais a ser pecadoras de la pradera, fistras pecador. Con la mascarilla de pelo matificante esta hidratante. 3,90 y tantos eurazos. Bueno, no, no es muy cara. Para ser una mascarilla y con matiz y todo. Vais a ser pecadoras de la pradera con el pintauñas nuevo beige de alto brillo. Me voy a poner un mateín, pero no sé cuál. Voy a ponerme algo alegre, porque es que tengo una caruseta. El otro día encontré, no, me voy a poner este. Uno de estos rojos de Intense, Supreme. Intense, no, Supreme. Ay, qué dolor de muela. ¡Ah! También me fijo en mate y es un rojo precioso. Un rojo tipo Ruby Woo. Es el 01 de la colección esta de Navidad. No sé si lo tendréis. Entonces eso, a ver si mañana os grabo un vlog. Probamos la paleta. Os enseño unas cositas que tengo por ahí para enseñaros a vosotros y vosotras. Y cuando pueda, esto ya lo tiene en el canal. Así que eso. Me pongo la diadema del cuadrito bichi. Y ya es otra cosa, ¿verdad? No es la carusa esta de Estrella que traías desde el quinto pino con el nene al brazo. Le decía a la chica esta que ha venido a ayudarme a, no creo que se enfade por decir el nombre, que se llama Belén, que cuando me ve así muy muy apurada y mi madre no puede venir o lo que sea, pues le digo, si ella no está trabajando, Belén, échame un cable, pagando lo que sea, porque ya no puedo ir hasta allá, hasta dónde está este Mercadona, hasta allá. Yo sola con los nenes y Roberto que no quiere andar ni quiere ir en el carro, entonces eso. Y ahora pues para meterme a grabar por lo mismo.
Si os quiero, os mando un besote muy fuerte, ¿veis? Ya es otra cosa. No llevo nada en los ojos, simplemente la máscara y el iluminador ahí. Pero bueno, ya tengo la mirada un poco más despierta, el pintalabios, la cara ya es otra cosa. Rubén aquí mirándome y sudando. ¿Sabéis lo que voy a hacer ahora para editar? Lo voy a poner en el parque allí, que está más fresquito y que esté con los hermanitos y Belén. Y ya está. Si os quiero, mando un besote muy fuerte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que sea prontito. Tenerme paciencia en agosto, ya os digo. De todas maneras, en agosto yo sé que YouTube... La gente sube videitos, pero yo sé que está un poquito más parado porque hay mucha gente de vacaciones, que no es mi caso, que yo no me voy de vacaciones ni me voy a ningún lado, a no ser que me llamen de la colonoscopia, que ya os digo que me tienen que llamar. He ido a presentar los papeles y me han dicho que me llamarán y me avisarán cuando tengo que ir. Estoy súper mejor, ¿eh? Del sangrado tengo que decir que me ha parado bastante, por no decir total, pero yo sé que eso me para y ya me pasó y me ha vuelto a salir. Entonces, lo mejor es hacerme la prueba para descartar lo que sea, que me la hagan y me quedo más tranquila, ¿sabéis? Porque no está de más. Sabiendo ya que tengo ese problema, pues lo mejor es que me lo hagan. Si os quiero, os mando un besote muy fuerte. Pasar muy, muy buen fin de semana. Nos vemos pronto y ¡chao! I just wanna hold you, I just wanna look into your eyes.